Arratsaldeón, buenas tardes y bienvenidos a esta 23ª jornada de la Liga Día en directo desde el José Angasca. En este derbi, en este partidazo entre IDK Gipuzkoa y Lointec Guernica. Un partido que puede decidir una de las plazas, posibles plazas, para el próximo playoff por el título. A pocas jornadas ya del final de liga, recordemos que son 14 equipos, con lo cual 26 jornadas. Quedarían 4 jornadas y IDK Gipuzkoa estaría a falta del partido ante Bembibre. Pero este partido es clave, ya que IDK Gipuzkoa se sitúa en este momento con 12 victorias y Guernica con 11 victorias. Por lo tanto, una victoria hoy de Guernica igualaría a ambos conjuntos y dejaría todo para las últimas 3 jornadas de liga. Emoción en la Liga Día, emoción lo que viviremos a partir de ahora en este encuentro, en este partidazo entre IDK Gipuzkoa y Lointec Guernica. A los mandos de la dirección, hoy que me han dejado solo en los comentarios, así que haremos un pequeño monólogo. Tenemos a Xayo Neka y a Aitor Souto. Todo a punto de comenzar aquí en el José Angasca. Mucho público que ha venido desde Vizcaya, desde Guernica, para animar a su equipo en este derbi. Recordemos que IDK Gipuzkoa viene de vencer en otro derbi ante Araski por 24 puntos. Un absoluto festival anotador del conjunto de Azu Muguruza, mientras que Guernica sucumbió ante el líder Perfumerías Avenida. Un Perfumerías que recordemos, que se ha clasificado entre los 4 mejores equipos de Europa, accediendo a esas semifinales, y luchará por todo lo alto para intentar ser las campeonas de Europa. Todo a punto de comenzar. Repasamos alineaciones, repasamos quintetos titulares por parte de IDK: Berkic, Nistrom, Gillian Layen, Wimmer y Sara Iparraguirre, que estrena titularidad. Por parte de Guernica tenemos a Itziar Aristimuño. También estarán Aston. Jugará también María Pina. Tenemos también a Caldwell. Y bueno, primera posesión para Guernica. Primer intento de anotación por parte de Aston. Y si el rebote es para IDK Gipuzkoa. Primera acción para el conjunto de Azu Muguruza. Buena reacción ahora de Iba Berkic. Jugando Allen. Allen posteando. Se levanta Allen. No anota. Rebote de Lindra Weaver, que comete pasos y mostrando muchísima intensidad ambos conjuntos en los primeros instantes de partido. Balón para Itziar, jugando con Aston. Buen balón ahora dentro para Caldwell, que anota primeros 2 puntos para Guernica con esa primera ventaja. Intentaba jugar rápidamente, contestando ahora Sara Iparraguirre. Y no anotó la guipuzcoana. Balón para Aston. Aston intentaba jugar el pick and roll ahora con Victoria Llorente. Se levanta Victoria Llorente. Buen giro ahora, media vuelta. No anota, el rebote poderoso de Caldwell. No anotó. Y jugará nuevamente IDK, que le está metiendo mucho ritmo al partido. Y anota la primera canasta en juego para IDK Gipuzkoa. Primeros puntos para Ellen Nistrom. Allá va con el tiro libre adicional. Anota Ellen Nistrom. Primera ventaja para IDK Gipuzkoa, 3-2. Y poco a poco que está llegando el público aquí a este José Angasca. Esta 23ª jornada. Ahí va el triple de Aston. Triplazo de Aston. 3-5.
Primeros tres puntos para la Americana. Balón para Sara y para Aguirre, jugando por fuera ahora con Berkic. Intenta. No encuentra posición clara de tiro ahora. Pide Gipuzkoa y sale bien en transición Guernica. Vamos a ver. Se levanta. Vaya dos tapones le acaba de colocar Gillian Allen a Caldwell. Otro rebote ofensivo para Guernica. Amagando Caldwell. Jugando fuera ahora con Itziar. Se queda Aston en la línea de tres. Tampoco anota. Rebote para Ellen Nystrom. Y qué velocidad de juego en estos primeros instantes de partido. Balón para Lindra Weaver. Buena asistencia ahora para Iva Berkic. Primeros dos puntos para la base croata. Cinco iguales. Recibe Itziar. Ahora con Victoria Llorente. Hay falta personal, indican los colegiados de Ellen Nystrom. Será su primera falta personal. Anteriormente Iva Berkic cometió también su primera. Balón para María Pina. Jugando María Pina con Alston. Alston buscando esa penetración. Finalmente fuera para Itziar. No anota, pero buen rebote ofensivo. Uno más para Caldwell. Y vuelve a colocar por delante a Guernica. Balón para Lindra Weaver. Se quedó prácticamente sin oposición, pero no anotó la americana. Balón para Guernica. Jugando Alston, pasan todos los balones por Alston. No anota. Y el rebote, bien luchado una vez más por Caldwell. Y no consiguió cerrar ese rebote Gillian Allen. Jugando fuera ahora Itziar. Intentando meter por dentro para Victoria Llorente. Media vuelta de Victoria Llorente. Primeros dos puntos para ella. 5-9. Máxima ventaja para Guernica. Lindra en el poste alto. Amaga ahora. Y buena defensa ahora de Guernica, que roba ese balón. Y la falta es de Sara Iparraguirre, cortando ese. Fuera con Itziar nuevamente con Alston. Alston omnipresente en todos los movimientos de Guernica. Y falta el ataque ahora de María Pina sobre Ellen Nystrom. Y primera falta personal de María Pina. 5-9 en el marcador en estos primeros 5 minutos de juego. Y canasta ahora de Sara Iparraguirre. Primeros dos puntos para ella. Balón fuera para Caldwell. Caldwell con Alston. Alston por dentro para María Pina en el poste bajo. Dentro. Buen movimiento ahora de María Pina. Y anotó la media vuelta. Jugará nuevamente Ideka Gipuzkoa. Y hay falta ahora de Victoria Llorente. Bueno, recordemos que María Pina ha cometido su segunda personal y por eso mismo se marcha al banquillo.
Entrando en su lugar, Ana Gómez. Balón para Ideca, jugando Lindra Weaver. Pierde la bola Lindra Weaver, recupera Ana. Balón para Victoria Llorente, no anota, pero recupera Ana Gómez. Jugando por dentro, Victoria Llorente. Intentaba robar ahora Sara Iparraguirre, comete su segunda falta personal, la tercera de equipo de Ideca Guipúzcoa. 7-11. Sigue venciendo las visitantes, sigue venciendo Lointe Guernica. Balón dentro, no anota ahora Caldwell, pero qué daño está haciendo Caldwell en el juego interior. Gillian Allen, que no está consiguiendo parar, no está consiguiendo pararla, una jugadora. Vaya choque de trenes tenemos en el poste bajo. Bueno, pues hay cambio en las filas de Ideca Guipúzcoa, entran Lara González y Olintza Duriz en lugar de Iba Berkic y Sara Iparraguirre. También habrá cambios en las filas de Guernica. Entra María Molina. Se marcha Itziar. Al banquillo. Balón para Ana Gómez. Ana Gómez penetrando ante el Ennistrón. Buena asistencia ahora de Ana Gómez, pero no, finalmente tocó ese balón. Olintza Duriz, jugando Lara. Lara por dentro para Lindra Weaver. Lindra Weaver intenta penetrar, jugando el uno contra uno. No anota. No está afortunada Lindra Weaver. Balón para Guernica. Amagando Victoria Llorente, jugando fuera con Alston. Alston penetrando. Canastón de Alston. Qué calidad tiene esta jugadora. 5 puntos ya para ella. Y aumenta la máxima ventaja. 6 puntos. 7-13. Balón para Lindra. Lindra fuera con Lara González. Le cuesta muchísimo encontrar un tiro cómodo ahí de Guipúzcoa. No anota ahora Lindra Weaver. Balón para Victoria Llorente. Jugando nuevamente, rápida transición. Balón para Alston de 3. No anota, pero el rebote es para Guernica. Balón triple de Ana Gómez. Tampoco anota. Y están teniendo mucha fortuna. Y de Guipúzcoa, cuando solicita tiempo muerto a Zumuguruza, viendo la situación que está encontrando en este momento en el encuentro, 7-13. Y muchísimas complicaciones en ataque, sin encontrar posiciones claras y con dificultades en defensa ante la superioridad en el rebote de las visitantes. Y recordemos que en el día de hoy, Asier Quintás Álvarez y Salvador Patricio López son los colegiados. En el día de hoy, aquí en el José Angasca, en esta 23ª jornada de la Liga Día. En el cual ya tenemos en marcha también otros partidos de la Liga Día. Enseguida repasaremos también estadísticas de este encuentro entre Ideca Guipúzcoa y Guernica. Salen también Totxar y Eitali Lucas a pista. Balón para Olintza Duriz. Viene a recibir Eitali Lucas. Finalmente el balón es para Lindra Weaver.
con problemas Lindra. Tendrá que tirar Lara, 4 segundos. Se levanta Lara, canasta de Lara. Canasta de Lara. Y consigue sus dos primeros puntos. Balón para Alston. Alston jugando por dentro ahora con Caldwell. Ana Gómez recibiendo por fuera. Se levanta Ana Gómez. No anota. Rebote para Lara González, que quiere correr. Jugando con Incha Duriz. Uno contra uno ante Ana Gómez. No, finalmente decide jugar fuera con Vitaly Lucas. Se va a levantar Lindra. No está afortunada Lindra Weaver, que vuelve a fallar. Bajo canasta. Balón para Alston, encuentra el hueco Alston. Encontró el hueco, encontró el contacto con Vitaly Lucas y tendrá tiro libre adicional para seguir engordando. La estadística anotadora, 7 puntos ya para ella. Anotando el tiro libre adicional, 8 puntos máxima anotadora del partido. Y bueno, vaya despiste otra vez de IDK Gipuzkoa, que de momento en 8 minutos y medio tan solo ha anotado 9 puntos. Balón para Ana Gómez. Ana Gómez con Alston. Alston recibiendo en el poste alto. Uno contra uno ante Lara. Recibe victoria, amagando, penetrando, no anota, rebote para Lindra Weaver. Y habrá, no, hay falta personal de Victoria Llorente, será su segunda falta personal. Será la cuarta de equipo, por lo tanto entrará en bonus ya el conjunto vizcaíno. Y jugando ya Totsar. Balón para Lindra Weaver. Encuentra Lara González. Por dentro la Totsar. Vamos a ver lo que hace Totsar. Quiere jugar Totsar. Nueva pérdida de balón de IDK Gipuzkoa. Ya son unas cuantas. Anima desde el banquillo a Zumuguruza, que no lo ve claro en estos primeros minutos del partido. 9-16, 7 arriba para Guernica. Menos de un minuto para el final de este primer cuarto. Jugando Ana Gómez. Recibiendo Jayza Lázaro, que también está en pista. Alston. Alston intentaba el pase por dentro para Molina. Y jugará ahí de Gipuzkoa. Balón para Vitaly Lucas. Lucas por fuera, ahora para Lara González. Amagando Lara. Se levanta, no. Son pasos de Lara González. No sé si podemos ver ahí toda la repetición. Me dice que no, me dice que no podemos ver la repetición. Esos pasos de Lara González, 9-16, prácticamente una posesión y 5 segundos. Se agota Guernica este último ataque. Jugando Molina. Mano a la cabeza en el triple Molina, no anota, pero rebotes para Ana Gómez. 4 segundos, 3, se va a levantar Alston, 2, 1. Fuera de tiempo el lanzamiento de Jayza Lázaro. Termina este primer cuarto aquí en el José Angasca con ventaja momentánea para Lointe Guernica y de Gipuzkoa 9, Lointe Guernica 16, 7 arriba para las chicas de Lointe Guernica, que de momento están dominando tanto en defensa como en ataque. Y ante la dificultad de, sobre todo hemos visto que ahí iba Berkic, sí que los primeros ataques ha conseguido elaborarlos y tener unos tiros algo cómodo por parte de IDK Gipuzkoa, pero a partir de ese momento le ha costado muchísimo al conjunto local y claramente de momento no solo en el marcador sino en el juego dominando
Loin de Guernica, 9-16. Y repasamos rápidamente estadísticas de este primer cuarto, en el que, bueno, destaca Ellen Nistrom con 3 puntos, un rebote para 4 de valoración. Y como hemos comentado, Alston con 8 puntos, que es la máxima anotadora del partido, 8 puntos, un rebote y una asistencia para 7 de valoración. Y Caldwell, que bueno, ha aparecido mucho en la primera mitad del cuarto, con 4 puntos, 3 rebotes para 2 de valoración. De momento, ventaja clara para Loin de Guernica. Vamos a ver si en este segundo cuarto consigue reaccionar IDK Gipuzkoa, que saldrá con Italy Lucas, Lara González, Gillian Allen, Totsar y Onintza Duriz. En Guernica saldrán Alston, que todavía no ha descansado ni un solo segundo, Ana Gómez, con Jaiza Lázaro, Molina, y debuta también en este partido Donge. Jugando Totsar, balón para Italy Lucas. Anotó el triple, pero pisó la línea de banda Italy Lucas. Y comienza igual que primer cuarto, con una pérdida de IDK Gipuzkoa. Balón para Guernica, jugando Ana Gómez. Recibe Alston. Buena defensa ahora de Lara González, 2 segundos, se va a tener que levantar Molina. Canastón de Molina en el último segundo de posesión sobre la bocina. 9-18, doblando en el marcador Guernica, que se coloca en zona. Balón fuera ahora para Lara González, penetrando Lara González. Vuelve a pisar la línea de banda Lara González. Y le está costando un mundo. Ahí de Gipuzkoa. Balón para Alston. Alston amagando en el tiro de tres, jugando por dentro para Donge. Donge se levanta, no anota, pero el rebote es para Guernica, que está muchísimo más metidas en el partido. Muchísima diferencia entre ambos equipos en intensidad en estos primeros minutos de partido. Balón para Alston, no anota, rebote, buen rebote ahora de Onintza Duriz. Y la falta que será para Donge. Se levanta Italy Lucas de tres, no anota, rebote. No había nadie, balón para Jaiza Lázaro, jugando Alston, buena asistencia para Donge. Falta personal de Totsar, tendrá 2 tiros libres Donge para seguir aumentando esta sangría, esta ventaja, estos 9 puntos de diferencia entre IDK Gipuzkoa y Loin de Guernica. Anota el primero. Donge. No anota el segundo. El rebote se marchó largo, a punto de rebotar nuevamente. Loin de Guernica. Balón para Allen. Ahora sí encontró el hueco Allen. Pero la falta fue dura y será balón para IDK desde línea de fondo. Vuelve a salir Iba Berkic. Vamos a ver si este cambio cambia la dinámica del encuentro. Porque 10 puntos, la ventaja de Guernica. En estos primeros compases de partido.
Balón para Lara González. Lara González penetrando, se encuentra ante un muro, jugando con Tochar. Tochar asiste para Allen. No, sí, canasta de Jillian Allen. Primeros dos puntos para ella, 11-19, jugando Ana Gómez. Balón para Yaiza, Yaiza jugando con Aston. Aston fuera para Molina, Molina penetrando, qué buena penetración de Molina, canasta, qué velocidad, qué cambio de ritmo. 11-21, vuelven los 10 puntos de ventaja para Guernica. Circulando ahora por fuera, Ideca Guipúzcoa. Encuentran a Iba Berkic, Iba Berkic de 3, no anota. El rebote es poderoso de Jillian Allen. Buena asistencia ahora para Tochar. Tochar se quiere levantar. Vaya juego de pies ahora de Tochar, vaya calidad. 13-21, primeros 13 minutos de partido. Balón para Aston, buena defensa ahora de Lara. Recibe Dongue, Dongue en el poste bajo ante Allen. La falta desde Jillian Allen. Es su primera falta personal y volverá nuevamente a la línea de tiros libres. Y la que vuelve rápidamente también es Caldwell en lugar de Yaiza Lázaro. Anota el primer tiro libre Dongue. No anota el segundo, rebotea bien ahora Jillian Allen. Recibe Tochar. Vamos a ver si con este quinteto consigue equilibrar un poco más el juego. Y de Guipúzcoa jugando Tochar, media vuelta. Es la primera falta personal de Caldwell y sacará desde la línea de fondo. Balón para Berkic, qué buen bloqueo ahora de Tochar para Berkic. Que se quedó sola bajo canasta, anota Berkic. Anota su cuarto punto y se convierte en la máxima anotadora del equipo. 15-22, 7 abajo y de Guipúzcoa. Balón para Aston, no anota, rebote de Dongue, bien luchada ahora por Lara González. Vamos a ver, y canasta de Dongue, que está sacando oro. Y hay tiempo muerto en vista, falta de 6 minutos para llegar al descanso. 15 y de Guipúzcoa. Lointe Guernica. Por parte de IDK Guipúzcoa, Jillian Allen, la jugadora más destacada, con 2 puntos, 3 rebotes, una asistencia para 5 de valoración, siendo quizás la que le está dando un poco de consistencia al equipo. Efectivamente, como hemos comentado, no es 15-22, sino es 15-24. La canasta de Guernica. Y que podrían ser 10 de ventaja nuevamente si anota este tiro libre la portuguesa Dongue. Anota el tiro libre
Y son ya 5 para ella, 15-25. Jugando Iba Berkic. Se coloca en zona, nuevamente está jugando con una... con una zona una y otra vez. Guernica, balón para Lara González que penetra. Canastón ahora de Lara González. Encontró huecos en la defensa. Y anota bien. Y ahora balón recuperado de IDK Gipuzkoa. Se botó en el pie ahora ese balón Molina. Y 8 abajo para IDK Gipuzkoa, 17-25. Balón para Berkic, jugando fuera con Ellen Nystrom. Ellen Nystrom jugando con Tochar. Tochar se quiere levantar. Vamos a ver lo que hace Tochar. Se levanta Tochar. Canasta de Tochar. Y tiempo muerto. En pista. Bueno, hemos visto que a Mario López realmente no le ha gustado mucho estas dos defensas y por lo tanto con este parcial de 4-0 de IDK Gipuzkoa, que ha decidido parar el partido, hablar con sus chicas, organizar lo que queda de cuarto, esos 5-14 para llegar al descanso. Y jugando Loin de Guernica. Balón para Ana Gómez. Buscando bloqueo de Caldwell. Se levanta Ana Gómez. Canasta de Ana Gómez. Buena bombita ahora de la jugadora de Guernica. Balón para Ellen Nystrom. Sigue en zona Guernica. Ha entrado también Lindra Weaver. Balón para Nystrom. Nystrom. Balón complicado para Lara González. Nueva pérdida de balón de IDK Gipuzkoa. Balón para Molina. Molina buscando para Caldwell. Caldwell amagando. Por fuera ahora Ana Gómez. Penetrando. Buscando a su compañera. No encuentra. Buen robo ahora de Lara González, que está cuajando un gran partido. Se queda Berkic en el tiro de tres. Triple. Berkic, 22-27. Por fin anota un triple y de IDK Gipuzkoa. Ahí va el triple Guernica. Triple. Vaya respuesta ahora de Itziar Aristimuño. Balón para Berkic de 3. Triple. ¡Viva Berkic! ¡Que despierta a este IDK Gipuzkoa que se estaba quedando atascado! 25-30. Tenemos nuevamente tiempo muerto en pista. IDK Berkic, 10 puntos. Máxima anotadora del partido. Le devuelve al partido nuevamente al IDK Gipuzkoa.
sacará a Guernica. Y está nuevamente en pista Alston. Balón para Itziar. Itziar defendida por Lara González, que está jugando muchísimos minutos Lara en el día de hoy. Buena defensa de Lara sobre Itziar. Con dificultades ahora Guernica. Vamos a Itziar. Canastón ahora en la penetración de Itziar. Aristi Muño. Y 7 arriba para Guernica. Ha entrado también María Aranzeta Murgil. Primeros minutos para ella. Balón para Berkic. Berkic jugando fuera con Lara. Lara para Tochar. Tochar pedía falta ahora. Alston se va a tener que levantar. Los colegiados dicen que es fuera de tiempo. Y el balón será para Loin de Guernica. 25-32, 2:55 para llegar al descanso. Jugando Itziar, buscando a Alston. Alston amagando de tres, bloqueando ahora Caldwell. Victoria Llorente viene a recibir. Balón para Itziar. Itziar a punto de perder. Buena defensa de Tochar. Vamos a ver Caldwell. Caldwell se levanta. Se queda sola Victoria Llorente. Último segundo. Canastón ahora de Victoria Llorente. Qué bien sabe jugar ese movimiento al poste bajo. Ayudándose de la tabla. 25-34. Nueva arriba. Recibe Iba Berkic. Amagando. Ha habido, yo creo que falta clarísima sobre Berkic. Y recupera nuevamente jugando Nayara 10. Nayara 10 penetrando, buscando fuera ahora con Itziar. Itziar. La falta ha sido antes de María Aranzeta Murgil. Es la cuarta y está en bonus el conjunto de Azu Muguruza, que parecía haber reaccionado. Pero hemos vuelto a la realidad. Al absoluto dominio de Guernica. Balón para Victoria Llorente. No anota, pero rebote para Victoria Llorente. Y la falta es nuevamente de María Aranzeta Murgil. Y serán tiros libres para Victoria Llorente. No anotó el primero, Victoria. Allá va con el segundo. Anota y coloca nuevamente los 10 arriba. Menos de 2 minutos para el final de este primer tiempo. Dificultades para sacar el balón ahora. Y de Guipúzcoa. Vaya balón comprometido ahora de Lindra Weaver. Jugando Tochar. Tochar recibe Iba Berkic. Berkic con Lara González, Lara con Tochar, amagando, tira de dos, dentro, canasta de Tochar. 6 para ella, 27-35, minuto 22, para Caldwell, Caldwell media vuelta, buena asistencia ahora para Victoria Llorente, no anota, buena defensa de Lindra Weaver. Jugando iba Berkic, Berkic, buen... Buena entrada canasta, pero estuvo muy atenta Itziar Aristi Muño. Y a punto de estuvo de robar ese balón. Entrará nuevamente Yaiza Lázaro en lugar de Victoria Llorente, que se lamenta de ese último lanzamiento a canasta. Balón para Iba Berkic, 15 segundos de posesión. Jugando por dentro para Tochar. Tochar viene a recibir nuevamente Lindra Weaver. Se la juega de dos. Dentro canasta de Lindra Weaver. Y atención, señoras y señores. Escuchen, primeros 2 puntos de la tercera máxima anotadora de la Liga Día. Balón para Alston de tres. Vaya calidad tiene Alston. Y en un visto y no visto, ya está en 11 puntos Alston.
Jugando Lara González, recibe Lindra Weaver. Esta para Totchar. Totchar fuera para Berkis de 3. No anota. El rebote va a ser para Alston. Alston en contraataque. Buen giro de Alston. Vaya manejo de balón de Alston. Que vuelve a anotar. 29-40. Tendrá la última posesión Ideca. Jugando Lara González. Hay falta de Itziar. Aristimuño será la cuarta de equipo, por lo tanto no son tiros libres. Y a falta de 7 segundos de posesión, para que termine este segundo cuarto, tendrá la oportunidad, la ocasión de bajar de eso, de esa renta de 10 puntos. El conjunto de Azumuguruza, la sacará Lara González. Viene a recibir Totchar. Totchar entrando canasta y la falta es de Yaiza Lázaro. Ahora sí serán tiros libres para Totchar. No anota el primero, se le queda corto. Tampoco anota el segundo. Rebote para Ana Gómez. Vamos a ver. El triplo intenta ahora. A punto de anotar Caldwell. Llegamos al final de este primer tiempo con la máxima ventaja. Sí, sí, máxima ventaja para Lointe Guernica. 29-40 venciendo aquí en el José Engasca en esta 23ª jornada de la Liga Día. De momento, dominio absoluto de Guernica, jugando muy bien desde el minuto 1 y dominando absolutamente todo el partido hasta lo que llevamos de descanso. Nos vamos ahora un ratito de unos consejos publicitarios y volvemos enseguida para repasar estadísticas de este primer tiempo, lo que nos deparará el segundo, porque habrá mucha emoción y de que Guipúzcoa apretará seguro, y seguro que salen las buenas a defender y a echarse a la espalda este encuentro tan importante que se está jugando hoy aquí, el derbi entre IDK Guipúzcoa y Lointe Guernica. Desde 1992, en IDK Electrónica nos hemos dedicado al desarrollo, diseño, montaje y fabricación de equipos y sistemas electrónicos. El éxito del modelo IDK se ha basado en la flexibilidad, ofreciendo soluciones para todo tipo de empresas. Durante todo este tiempo, hemos invertido en medios técnicos y humanos para ofrecer las soluciones innovadoras. Contamos con un sistema de almacenamiento totalmente robotizado, con capacidad para 30.000 referencias y un almacén especial de humedad controlada para los componentes más sensibles a este fenómeno. El proceso productivo IDK empieza en el área SMD. Sus dos líneas de producción automática tienen una capacidad real de 60.000 componentes hora gracias al equipamiento más avanzado. Máquinas de serigrafía automática con cámara de alineación, limpieza automática e inspección 2D de la pasta de estaño. Máquinas de pick and place con capacidad para colocar todo tipo de componentes. Hornos de refusión programable y configurable a cualquier perfil de temperatura. Además, contamos con una línea de producción semiautomática, dedicada en exclusiva a la fabricación de prototipos y preseries. El área de montaje THL realiza trabajos de inserción de componentes que necesitan de un proceso manual en cadena. Para la soldadura de este tipo de circuitos, se utiliza la máquina automática de doble ola y máquinas de soldadura selectiva. Los tratamientos especiales de protección de humedad para los circuitos se desarrollan en el área de tropicalización. Se emplean máquinas de barnizado selectivo con las que aplicamos diferentes barnices en distintos espesores. Conscientes de la importancia de garantizar la calidad y funcionalidad del producto, el 100% de los circuitos pasan por el área de inspección óptica y test de control. Las máquinas automáticas de inspección óptica verifican que los componentes estén bien posicionados y la soldadura sea la correcta. Las máquinas automáticas programables de test funcional están basadas en camas de pinchos y útiles semiautomáticos fabricados a medida.
Esta estrategia, basada en inversión en maquinaria tecnológica puntera y valoración del equipo IDK, ha conseguido que nos ganemos la confianza de nuestros clientes y estar presentes en sectores industriales diversos como transporte público, control de accesos, automoción y ferrocarril. ¿Busca seguridad en su baño? Evite riesgos y complicaciones llamando a los verdaderos especialistas. Diga adiós a sus problemas. Consúltenos sin compromiso llamando al 943-444-660 o en duchaya.com. Ducha Ya cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha Ya, expertos en hacerte la vida más fácil. Conocer tus necesidades, escuchar tus propuestas, sentir tu fidelidad. Todo esto nos hace darte lo mejor cada día y proponerte una colección para vivir a la última sin renunciar a cuidarte. Zapatería Arnedo, Oquendo 1, Donosti. Estamos por ti. ¿Estás pensando en comprar un piso nuevo? ¡Enhorabuena! Prepara unas zapatillas para recorrer kilómetros de calles en busca de carteles o pasa todo tu poco tiempo libre delante del ordenador viendo fotos que en muchas ocasiones no se corresponden con la realidad. Haz un montón de llamadas. Vendido. Concierta un sinfín de visitas, negocia con el propietario o visita pisosdonosti.com. ¿Estás pensando en vender un piso? ¡Enhorabuena! Empieza a sacar fotos, rellenar formularios en internet, recibir llamadas a horas intempestivas, esperar visitas que nunca aparecen, recibir ofertas que nunca podrías imaginar. O visita pisosdonosti.com. Pisosdonosti.com lo hace todo mucho más simple, ofreciéndote únicamente lo que necesitas. Solo pisos, solo en Donosti. Thank you.
Ya estamos de vuelta aquí en el José Angasca en directo, en este partidazo en FEF Televisión y en Gipuzkoa Sport Televisión. Ya sabéis, en CFTV o si no, en gipuzkoasport.com. En directo nos podéis seguir este partido. Y luego todas las declaraciones del final del partido las podréis seguir, eso sí, ya, pues bueno, como queráis, en Twitter, bueno, en muchas, de muchas formas diferentes, que seguro que estarán interesantes para saber las impresiones de este partido. Esperemos que interesante en esta segunda mitad, que promete mucho, con ese 29-40, partido muy justito del IDK y Buzco. Veremos lo que comenta Zumuguruza sobre esa primera mitad. Pero debe de reaccionar y para eso saca Italy Lucas una anotadora compulsiva para intentar rebajar esa distancia que tiene ahora mismo de 11 puntos. Y bueno, ya hemos visto con Alston con 13 puntos, máxima anotadora para 11 valoración. Y Totsar con 6 puntos y Oberkis con 10 puntos destacando en el IDK Gipuzkoa. De momento se coloca en zona IDK Gipuzkoa. Y triple, triple de María Pina para empezar el tercer cuarto. Máxima ventaja 29-43 para Lointe Gernika. Jugando Iba Berkic. Sigue en zona Lointe Gernika. Balón para Nystrom. Nystrom jugando hasta adentro. Buscaba la canasta. Buena defensa de Gernika. Muy difícil ahora lo que intentaba Lennystrom. Balón para Alston. Alston jugando con Victoria Llorente fuera. Balón para María Pina. Recibe Itziar. Circulando bien ahora Gernika. Itziar de tres. Bueno, pues triple de Itziar. 29-46. Y la diferencia se va ya hasta los 17 puntos, ¿eh? Ya son palabras mayores esos 17 puntos de ventaja. Balón para Lindra Weaver. Jugando Gillian Allen, problemas. Vamos a ver el Nystrom de tres. Triple de Ellen Nystrom. La dejaron tirar. Saben que no es una anotadora muy fiable desde esa distancia. Pero esta vez sí. La sueca que anota. Vamos a ver Alston. Amagando de tres. Se bota en su pie, pero el balón le cae a Itziar. Itziar pierde ese balón. Buena defensa de Ellen Nystrom. Recuperación de IDK Gipuzkoa. Más 14 para Gernika. Han salido a tope las chicas de Gernika. Balón para Gillian Allen. Jugando Weaver. Balón para Nystrom nuevamente. Penetrando Nystrom. Media vuelta. Canastón ahora de Ellen Nystrom. Que lleva 5 seguidos. Intenta defender ahora muy fuerte Iba Berkic. Y va a seguir en zona IDK Gipuzkoa. Ahí va el triple María Pina. Otro más para María Pina. Tres triples en 2 minutos para Gernika. Jugando alguien. Balón para Berkic. Berkic con Nystrom. Nystrom buscando a Allen. Canasta de Gillian Allen. Y tendrá tiro libre adicional. Pero ¿qué ha pasado en el descanso? ¿Qué ha pasado en el descanso? Que han empezado como motos las 10 jugadoras que están ahora sobre el parquet. 36-49, tiro libre adicional para Allen. Anota Gillian Allen. 37-49. Jugando Itziar. Por fuera va con María Pina. Esta con Victoria Llorente. Se la juega de dos. No anota. Rebote para Caldwell. Que ya lleva unos cuantos. Sí, anota Caldwell. Era su séptimo rebote ya en el partido. Balón para Iba Berkic. Jugando con Italy Lucas. Buena asistencia ahora para Ellen Nystrom. Buenísimo pase ahora de Italy Lucas. 39-51. Llevan 10 y 11 puntos respectivamente
IDK Gipuzkoa y Loin de Guernica en estos primeros 3 minutos de juego. Balón para María Pina de 3. Pero esto que es triple de María Pina. Perdón, de María Pina. Que lleva 9 puntos. En este cuarto. No anota la Lindra Weaver, se levanta. Canasta de Lindra Weaver. 41-54. Vaya intercambio de golpes. En estos primeros 4 minutos de cuarto. Se levanta Caldwell de 2. Anota también Caldwell. Anotan todas. Anotan todas. Están todas concentradísimas. Pierde ahora Italy Lucas. Recupera Caldwell. Caldwell hasta adentro. No anota Caldwell. El rebote es para la misma Caldwell. Se quiere levantar. Canasta y adicional para Caldwell. Y vaya cabreo monumental de Azu Muguruza con Gillian Allen, que se va a marchar al banquillo con su segunda falta personal. Parecía que IDK Gipuzkoa había reaccionado, pero es que volvemos a los 17 puntos de diferencia y además pueden ser más. No anota el tiro libre, pero el rebote es para Victoria Llorente. Madre mía, qué facilidad en el rebote. Y no anota ahora, pero nuevo rebote. No, esta vez no. A punto de coger nuevamente Caldwell el rebote. Balón para Lindra Weaver. Se levanta. No anota. El speaker ya estaba comentando la canasta. Balón para Aston. Aston penetrando. Se está volviendo un poco loco el partido. Aston está dentro. No anota, el rebote es para Italy Lucas. Jugando con él el Nistrom. Nistrom nuevamente con Italy Lucas. Por los suelos ahora Itziar. Balón para Lindra Weaver. Se quiere levantar. No, está para Tochar. Tochar penetrando. Encontrando fuera para Iba Berkis de 3. No anota. Rebote para Caldwell. ¿Qué está pasando? 41-58, 4-45. No hay pausa en este encuentro. Balón para Itziar, buen gesto ahora de Itziar. Y buena mano de Lindra Weaver, que evitó esa canasta fácil de Itziar Aristimuño. Sacará con 8 segundos de posesión desde la línea de fondo. Itziar buscando a Caldwell. Finalmente recibe María Pina. Que cómo está María Pina, cómo está. 11 de sus 13 puntos los ha anotado en estos primeros 5 minutos y medio de cuarto. Balón para Lindra. Jugando ahora sí, Iba Berkis de 3. Triple. Iba Berkis. Presionando a toda pista ahora IDK Gipuzkoa. Balón para Itziar. Jugando María Pina. Por dentro Caldwell. Buscando a Aston. Buena asistencia ahora, se le escapa a Alston. Ahí va en el triple Alston. No anota, rebote para Italy Lucas. Si la falta es de Itziar Aristimuño, será su tercera falta personal. La primera jugadora en el partido en llegar a la tercera falta. Y en su lugar saldrá Ana Gómez. 16 arriba Guernica. 44-60. 20 puntos ya encajados por IDK Gipuzkoa en lo que llevamos de cuarto. Balón para Tochar. Recibe Lindra Weaver. Lindra Weaver penetrando. Consigue esa falta personal de María Pina. Y es su tercera más falta personal. Serán 2 tiros libres para Lindra Weaver. Anota el primero.
también el segundo tiro libre. Y bueno, entrará ahora Sally Paraguirre en lugar de Italy Lucas. También se ha marchado María Pina. Ha entrado Molina en su lugar. Presionando a toda pista ahora IDK Gipuzkoa. También en pista Onintza Duriz. Jugando Ana Gómez. Recibiendo fuera ahora Molina. Buena circulación ahora para Caldwell. Caldwell se levanta. Canasta. Buena asistencia ahora de Ana Gómez. Volvemos a los 16 puntos. 46-62. 13-10. Perdón, 3-10 para terminar este tercer cuarto. Viene a recibir Tochar. Buena asistencia ahora para Iba Berkic. No anotar. Rebote ahora Lindra Weaver y el balón será para IDK Gipuzkoa con 9 segundos de posesión. Sacará Onintza Duriz desde la línea de fondo. 46-62. Viene a recibir Iba Berkic. No encuentra compañera. Vamos a ver. Lindra Weaver. Balón para Sara. Sara penetrando. Finalmente para Lindra de dos. Canasta de Lindra Weaver. 48-62. Buena asistencia para Alston. Canasta de Alston. Y es que está rematando cada vez que intenta recortar IDK Gipuzkoa. La respuesta es rapidísima por parte de Guernica. Balón para Onintza Duriz. Recibe Sara Iparraguirre. Penetrando Sara Iparraguirre. No anota. Balón para Caldwell. Jugando Alston. Vamos a ver el poste bajo ahora. Ana Gómez nuevamente penetrando. Buscando fuera a Alston. El lanzamiento es fuera de tiempo. Será balón para IDK Gipuzkoa. 2 minutos exactos para el final del tercer cuarto. Mucho tienen que cambiar las cosas. Mucho tiene que recuperar IDK Gipuzkoa en este tercer cuarto. Si se quiere meter en el partido para intentar disputarlo en el último. Balón para Onintza Duriz. Jugando Onintza. Intentando buscar a Iba Berkic. Berkic por dentro. Para Tochar. Tochar penetrando. Consigue la falta de Caldwell. Será su segunda. Y serán tiros libres para Tochar. Vamos a ver porque Tochar no anotó los 2 tiros libres anteriores. Que tuvo al final del primer tiempo. Recordemos esa última posesión. Anota ahora sí el primero Tochar. 49-64. Y decae en la 20ª de puntos en este cuarto. Anota también el segundo. 50-64. Quiere reducir y decae Gipuzkoa. Vamos a ver si consigue defender en esta acción. Buena defensa de Iba Berkic. Vamos a ver. Esos 8 segundos. Balón para Molina. 17 justitos, casi cumpliendo esos 8 segundos. Buena acción de Molina. Vamos a ver Molina. Molina para Ana Gómez. Ana Gómez presionada ahora por Iba Berkic. Jugando Dongo. No anota el triple ahora Molina. Balón para Iba Berkic. Jugando Lindra Weaver con Lindra Weaver. Lindra Weaver encontrando adentro a Sally Paraguirre, nuevamente fuera, perdón, para Lindra Weaver. No anota el tiro de 2. Rebote para Molina.
E IDK Gipuzkoa que frena el ataque de Guernica con esa falta de Tochar. Y jugando Ana Gómez igual. Y hay una nueva falta personal de Sara Iparraguirre. Innecesaria en este caso. Es su segunda, la tercera de equipo. Menos de un minuto para el final de este tercer cuarto. Recibiendo Dongue. La falta es de Lindra Weaver. Y yo diría que han hecho tres faltas en menos de cinco segundos. Entra ya en bonus IDK Gipuzkoa. Y la que va a salir a pista es Jayza Lázaro en lugar de Caldwell. Protesta aquí el público, protesta aquí el público que ha llegado a José Angasca cuando tenemos tiempo muerto. 50-64. Favorable a Guernica. Y a falta de 54 segundos. De momento, máxima atadora Iva Berkic. Que lo curioso es que es una jugadora de la, es una de las jugadoras que más asiste de la liga y hoy no ha dado ni una sola asistencia. Lindra Weaver, 8.6 rebotes, 2 asistencias para 11 valoración. Tochar, 8 puntos, 3 asistencias para 10 valoración. Nistron, 10 puntos, 2 asistencias para 11 valoración. Mejores del IDK por parte de Guernica. Aston, 15 puntos, 11 valoración. Caldwell, 12 puntos, 10 rebotes, 16 de valoración. Y la mencionada María Pina con 13 puntos, 11 de ellos en el tercer cuarto. 3 rebotes, 13 de valoración. Balón para Ana Gómez igual. Penetrando Ana Gómez, canastón de Ana Gómez igual. 50-66, vuelven los 16 puntos de ventaja. Balón para Iva Berkic. Viene a recibir Iva Berkic. Jugando, intentaba jugar para Tochar, pierde balón. Recupera Ana Gómez igual. Ocho segundos, quiere agotar la posesión. Vamos a ver. 5, 4, 3, 2. Se la juega Ana Gómez igual. No anota el triple. Y balón para Tochar. Un segundo. Termina el tercer cuarto. Con esa ventaja para Guernica. Yo diría, nunca se puede decir definitiva. Pero 16 puntos son muchísimos puntos. Muy difícil la remontada para IDK Gipuzkoa, que hoy está sufriendo muchísimo en defensa. Está reboteando y saliendo muy rápido Guernica, muy rápido. Y esa salida frenética por parte de María Pina, que con tres triples y una canasta de dos le ha impulsado a superar esos 15 puntos de ventaja. Y a partir de ahí Guernica ha conseguido consolidar la ventaja y mantener esa solidez defensiva que también le ha dado alas, ¿no?, a la hora de seguir con esta ventaja de 16 puntos. Y vamos a ver lo que hace ahora Zumuguruza, aunque realmente yo creo que no vemos la diferencia, ¿no? Vemos ahora mismo como el conjunto de Guernica están todos reunidos con su entrenador hablando sobre defensas, ataques, estrategias.
E IDK Guipúzcoa, pues bueno, yo creo que al final, viendo cómo está la situación, es muy difícil. Y yo creo que es muy claro, ¿no? Hay que hacer, realizar ataques rápidos y defensas pues desde arriba, ¿no? Hay que intentar recortar la diferencia lo más rápido posible porque el tiempo va a jugar en su contra. Y además con saque inicial por parte de Guernica. Bueno, pues comienza con el saque de Nayara 10. Balón para la Gómez. Defendida por Sara Iparraguirre. Jugando Yaiza Lázaro. Recibe Molina. Buen juego ahora de Molina. A punto de robar Iba Berkic. 7 segundos. Vamos a ver Dongue. Dongue penetrando. Buena asistencia para Yaiza. No anota. Rebote para Tochar. Jugando Iba Berkic. Vamos a ver si Deca consigue anotar en esta jugada. Recibe Sara Iparraguirre, balón para Tochar. Tochar con dificultades, está para Sara. Vamos a ver lo que hace Sara Iparraguirre. Consigue esa falta por parte de Nayara 10 y tendrá dos tiros libres. Sara Iparraguirre. Y bueno, no quiere sustos. Y entran Alston y Caldwell a la pista. Anota el segundo, Sara Iparraguirre. 51-66. Recupera ahora IDK Guipúzcoa. Y vemos que la diferencia era de 16 puntos al final del tercer cuarto, pero en valoración tampoco había tanta diferencia entre ambos equipos. Y es que, si nos damos cuenta, por ejemplo, el rebote está muy, 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 muy dominado. 16 rebotes ofensivos por parte de Guernica, que han marcado sin duda la diferencia. Balón para Iba Berkic. Berkic fuera con Lindra Weaver. Lindra Weaver penetrando, jugando con Tochar. Tochar se quiere levantar. Vamos a ver, 3 segundos. Tochar para Sara. Sara de 3. Triple. Sara Iparraguirre. 54-66. Aprieta ahí de IDK Guipúzcoa. Jugando Ana Gómez. Ana Gómez hasta adentro. Canasta ahora fácil de Ana Gómez. Bueno, fácil. Fácil lo hemos visto, pero fácil lo hace, Ana Gómez. Y anota su sexto punto, ya está en 10 de valoración. Balón para Sara Iparraguirre. Recibe Tochar. Vamos a ver, se queda fuera solo Nintra de Lutz de 3. No anota, rebote para Tochar. Vamos a ver, balón para Sara. Sara penetrando, jugando fuera con Lindra Weaver de 3. Triple. Lindra Weaver. 57-68. Volvemos a los 11 puntos. De principio de tercer cuarto. Jugando Alston. Alston recibe el bloqueo de Dongue. Jugando fuera con Caldwell. Se queda Dongue solo. La falta es de, creo que es de Tochar. Y ha bajado los brazos en el último momento. Y manda a Dongue a la línea de tiros libres. Ahí va con el primero. No anota Dongue el primero. Está con 5 puntos y un rebote. Anota el segundo tiro libre, 57-69, 12 arriba Guernica. Tiene que jugar rápido y de Guipúzcoa si quiere reducir esa ventaja. Balón para Tochar, jugando con Berkic. Berkic buscando el bloqueo de... Balón para Tochar. Tochar no encuentra compañera, está con Berkic. Berkic amagando de 3, 6 segundos, se levanta Berkic, no anota. El rebote es para Dongue.
Mala elección ahora de Iba Berkić. Penetrando Alston. La falta es de Berkić. Es la tercera, la segunda de equipo para IDK Gipuzkoa, 7-0-5. Balón para Alston. Alston el pick and roll ahora con buen robo ahora de Lindra Weaver. Vamos a ver con el coast to coast de Lindra Weaver. Jugando fuera con Berkić. Berkić se la juega de tres. No anota. Podía bajar de la barrera de los 10 puntos. Pero no anotó Berkić. Pero roba ahora Berkić. Vamos a ver Berkić. Canasta de Iba Berkić. Y hay tiempo muerto en pista. 59-69. Reducen 6 la ventaja de Gernika en este último cuarto. Y Berkić que se ha entonado, 15 puntos para ella. Y hemos dicho que este IDK Gipuzkoa lucha hasta el final, intenta competir hasta el final. Una pena ese inicio de partido, porque Gernika ha conseguido dominar durante los primeros 30 minutos de juego. Sacará María Pina desde la línea de fondo con Alston, Ana Gómez, Victoria Llorente y Caldwell en pista por parte de IDK. Lara González, Berkić, Olintza Duriz, Weaver y Totsar. Defensa 2 contra 1 ahora de IDK Gipuzkoa. Balón para Alston. Alston con Ana Gómez. Vamos a ver Ana Gómez lo que hace ante Iba Berkić. 6 segundos de posesión. Victoria Llorente jugando con Alston, 3 segundos. Vamos a ver lo que hace ahora Alston. No anota, rebotes para Totsar. Jugando IDK Gipuzkoa, recibe Iba Berkić. Vamos a ver lo que hace Berkić. Jugando con Totsar. Fuera con Olintza Duriz. Circula ahora por fuera IDK Gipuzkoa. Balón para Totsar, vamos a ver lo que hace Totsar. Se quiere levantar. Fuera con Lindra. Lindra se levanta. Voy a canastón de Lindra Weaver. 61-69. Balón para Alston. La falta es de Iba Berkić y es la cuarta. Y hay cambio en las filas de IDK Gipuzkoa. Y el cambio va a ser, se va a marchar Iba Berkić con esa cuarta falta personal y entra Ellen Nystrom. 61-69. Llevamos ya mucho tiempo con esa ventaja superior a los 10 puntos por parte de Gernika. Balón para Victoria Llorente. Victoria Llorente penetrando. La falta es de Lara González y serán tiros libres para Victoria Llorente. Y se ha metido esta vez sí en bonus rápidamente IDK Gipuzkoa, que ya está con 4 faltas de equipo, tan solo una de Gernika. Bueno, pues no anota, Victoria Llorente. Le está costando, solo 3 puntos en este cuarto para Gernika. Ahí va con el segundo, Victoria. Tampoco anota, tampoco anota. 61-69. Balón para Lara González. Jugando Olintza Duriz. Por fuera ahora Totsar. Está con Lara González. Vamos a ver, Lara González, 6 segundos.
Penetra Lara González, jugando con Intzaduriz. Está con Nistron. Fuera para Tocha, va a tener que jugar, levantarse. Ter final de posesión. Buena defensa de Guernica, que sigue manteniendo esos 8 puntos de ventaja. Balón para Alston. Reciban a Gómez. Buena defensa ahora de Olintzaduriz en el poste bajo. Vamos a María Pina en el triple. Victoria Llorente. No, no quiere jugársela. El pase para nadie. El pase que no encuentra destinatario. Y el balón es para IDK Guipúzcoa. Jugará Lara González, recibe Tochar. Buena asistencia ahora para Lidra Weaver, que se quiere levantar. La falta es de María Pina. Y es la cuarta falta personal de María Pina. Tendrá dos tiros libres Lidra Weaver para tratar de reducir a 6 puntos la desventaja. Vamos a ver, vamos Lidra. No anota el primero Lidra Weaver. Ahí va con el segundo Lidra Weaver. Anota el segundo, 62-69. 7 puntos es la diferencia entre IDK y Guernica. Recibe Alston. Bloqueo ahora de Caldwell. Intenta luchar ahora Lara González con Alston. Buena defensa. 8 segundos. Balón para Victoria Llorente. Caldwell se quiere levantar. Buena defensa ahí de IDK. Un segundo. Final de posesión, buenísima defensa de IDK Guipúzcoa, que levanta al público aquí en el José Angasca. Sigue la emoción, sigue el interés aquí en el partidazo, en el derbi, en la Liga Día. Balón para Tochar. Tochar jugando, se queda media vuelta. Tochar, qué canastón. Sin mirar a canasta. De espaldas a la remanguille, 64-69, a 5 puntos y 3 segundos en la zona ahora de María Pina. Cómo aprieta aquí el público, cómo está apretando ahora IDK Guipúzcoa, 64-69. Y es que escuchen, el parcial es de 14-3 en este cuarto. Balón para Lidra Weaver. Está con ganas Lidra Weaver. Vamos a ver. Balón para Intzaduriz. Onintza. Recibe Lara González. Lara González penetrando, jugando fuera con Nistro. No anota. Rebote para Lidra Weaver. Se levanta, pero ese ataque. Ese ataque de Lidra Weaver, que desplazó con su brazo derecho a María Pina. Perdona, Victoria Llorente. Y hay tiempo muerto. Necesitamos un respiro. 64-69. Y hemos dicho, qué difícil es remontar un partido en un último cuarto cuando tienes 10 minutos, 16 puntos de desventaja. Pero es que IDK ya está a 5 puntos. Se ha metido en el encuentro, se ha metido en el partido. El equipo de Azumu Guruza sigue luchando. Y todavía tenemos 3 minutos 20 segundos para disfrutar de buen baloncesto aquí en el José Angasca, 23ª jornada de la Liga Día, en directo en CEF Televisión y en Guipúzcoa Sport Televisión. Emocionantísimo encuentro. En el derbi, entre IDK Guipúzcoa y Lloyd de Guernica.
Está claro que Guernica necesita hacer posesiones largas y empezar a anotar, porque de momento solo ha anotado una canasta en este cuarto. El otro ha sido un tiro libre. Y bueno, pues o empieza a anotar o IDK Gipuzkoa, con la inercia que lleva y con la dinámica que lleva, puede darle la vuelta al partido. Balón para Ana Gómez, jugando Guernica, recibe en el poste bajo María Pina, nuevamente para Victoria Llorente, esta para Aston, 8 segundos de posesión, María Pina de 3, no anota, el rebote es para Guernica, nuevamente posesión para las visitantes, jugando Caldwell penetrando, está para Victoria Llorente, Llorente hasta adentro, no anota, el rebote es para Tochar. Jugar ahí de Gipuzkoa, quiere seguir reduciendo distancia. Vamos a ver lo que hace el Endistro. No anota. El rebote es para Guernica. Precipitación ahora de el Endistro. 2:32. Balón para Caldwell, jugando con Aston. Aston buscando fuera ahora a Victoria Llorente. María Pina penetrando. Se la juega de dos. Se sale de dentro ese tiro de María Pina. No está acertado. Guernica en estos últimos minutos. Balón para el Nistron. Está con ganas. Se la quiere jugar Nistron. Balón para Tochar de dos. Hay nervios, ¿eh? Hay nervios, hay nervios. No entra el balón en estos últimos segundos de partido. Balón para Ana Gómez, recibe Aston en el poste alto, 10 segundos de posesión. Y hay falta de Tochar, tendrá dos tiros libres. Aston, falta muy protestada. Y serán tiros libres para Aston. Bueno, pues Guernica, que sigue fallando tiros libres, sigue dando oportunidades a IDK Gipuzkoa. No anota primero Aston, anota ahora sí el segundo, y tiempo muerto solicitado por Azu Muguruza. 64-70, 1:43. Y repasamos estadísticas. Lindra Weaver, 14 puntos, 8 rebotes, 20 de valoración. Tochar, 10 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias para 18 de valoración. Iva Berkic, 15 puntos, 3 rebotes. En cuanto a Guernica, máxima valorada, Caldwell con 12 puntos, 11 rebotes para 15 de valoración. Con Aston, 16 puntos, perdón, 4 rebotes, 2 asistencias para 15 de valoración. María Pina, que está también con 13 puntos y 3 rebotes. Las tres jugadoras más destacadas de Guernica, que de momento están llevando el triunfo a Vizcaya, a Guernica. En este derbi, que recordemos que si vence Guernica, empatará victorias a IDK Gipuzkoa. En pista Onintza Duriz, Iba Berkiz, Tosan, Lindra Weaver y Ellen Nistron. Caldwell, María Pina, Ana Gómez, Aston y Victoria Llorente por parte de Guernica. Jugando Iba Berkiz. Viene a recibir Lindra Weaver. Vamos a ver lo que decía hacer Lindra Weaver. Error absoluto ahora de Lindra Weaver, que perdió ese balón. Y el balón es para Ana Gómez. Jugando Aston. Aston quiere darle pausa al juego. Recibe en el poste alto ahora Victoria Llorente. Quiere buscar a María Pina. María Pina se va a levantar de dos. No anota. Rebote para Tochar. Jugando Nintza Duriz. Vamos a ver rápido que quiere jugar. Y de Gipuzkoa. No queda mucho tiempo. La falta es de María Pina. Será la quinta. Por lo tanto, primera jugadora eliminada del partido.
IDK Guipúzcoa tiene que anotar sí o sí. En esta acción, en esta jugada, si quiere tener opciones en este último minuto de juego. Entrada Molina en lugar de María Pina. Recibe Tochar, no. Finalmente es Lara González jugando con Lindra Weaver. Lindra Weaver, buena asistencia ahora para Ellen Nistrón. Y la falta es de Cadwell. Será su tercera. Tiros libres para la sueca Ellen Nistrom. 57 segundos y 7 décimas. Vamos a ver Ellen Nistrom. Vamos a ver qué tensión. Anota Ellen Nistrom, la internacional. 65-70. Tiene que anotar este segundo. No anota. El rebote es para Guernica, vamos a ver, sale bien ahora Guernica jugando Aston con la bola, no hace falta IDK Guipúzcoa. 10 segundos de posesión, vamos a ver Aston para Caldwell jugando fuera para Ana Gómez, se la juega de 3, no anota, el rebote es para Victoria. Anota Victoria Llorente y además tendrá tiro libre adicional, posiblemente sentenciando el partido y levantando a todos sus aficionados de la grada. Bueno, pues 65-72, 7 arriba. Misión casi imposible para IDK Guipúzcoa, que la tuvo, la tuvo. Anota y tiempo muerto solicitado por Azu Muguruza, uno más. 8 puntos de diferencia. Recordemos que el próximo fin de semana IDK Guipúzcoa se va a medir nada más y nada menos que al líder, a Perfumerías Avenida. Que se ha mostrado intratable durante toda la liga. Sacará el Nistrom, 8 arriba para Guernica. Tiene que anotar rápidamente, posiblemente un triple. Viene a recibir Berkic, vamos a ver. Berkic, el bloqueo ahora de quién es. Berkic se marcha al suelo. El balón es para Ana Gómez. Y jugando Aston. Y de que ya no hace falta. Ahora sí, falta de Lara González sobre Aston. Que serán tiros libres. Para la máxima anotadora del partido, 16 puntos lleva Aston. Primero
Amerista Aston. No anota el segundo, pero es que el rebote es para Dongue, jugando Aston nuevamente. 65-74. Final del partido. 9 arriba para Guernica. Victoria. No, bueno. Parece que ha terminado la posesión. Quedan 3 segundos. Lara González de 3. No anota. Termina el partido aquí en el José Angasca. Arriba para Guernica, victoria clara, clara del conjunto visitante, que ha sufrido en los últimos instantes del encuentro, pero que ha dominado sin duda los 30 minutos primeros de partido claramente. Y enseguida tendremos declaraciones de entrenadores. En lo que ha sido una nueva derrota aquí del IDK Guipúzcoa, 65-74. Máxima anotadora Alston con 17 puntos. Guernica, que se coloca ya con 12 victorias, igualando en la clasificación a IDK Guipúzcoa. Y bueno, emoción en la tabla, porque IDK Guipúzcoa está ocupando esa sexta plaza. Y ahora Guernica va a luchar también por entrar en los playoffs. Y bueno, sobre todo porque hay una disputa y una final de liga emocionante, difícil también. Y bueno, veremos a ver cómo se desarrollan esas últimas jornadas. Y estaba mirando, y bueno, en la ida, en el partido de ida, Guernica venció por 21 puntos a IDK Guipúzcoa, por lo tanto no había ninguna duda en cuanto a básquet averaz. Y Guernica, en caso de empate, será vencedora, en este caso ante IDK Guipúzcoa. Estamos con Mario. Mario, antes de nada, 65-74, victoria con la que rompéis la racha de 4 derrotas. Pues sí, la verdad, de 4 derrotas y una victoria en último segundo de un punto. Sí, tenía, la verdad es que necesitábamos ya la victoria. Creo que a pesar de los resultados, hoy el equipo ha estado entero, desde el principio el partido ha estado muy puesto. Por fin hemos jugado 40 minutos, yo creo que sólidos, con buen trabajo detrás y leyendo las ventajas en ataque. Y bueno, en el último cuarto sí que IDK ha apretado mucho, nos ha puesto las cosas muy difíciles. Quizás nos han venido a la memoria los 4 partidos anteriores perdidos y hemos estado un poquito espesos en ataque, pero bueno, al final con trabajo atrás hemos sacado el partido. 3 partidos que quedan y la lucha por los playoffs está ahí. Sí, bueno, la verdad es que a priori estamos por detrás todavía de IDK. A IDK le queda un partido, por supuesto, pero bueno, nos quedan 3 partidos, 3 finales, 2 de ellas en casa, y vamos a ver si sacamos los 2 partidos de casa y bueno, y en ese último partido con la SEU, que creo que ahí se van a decidir muchas cosas, pues estamos a la altura del partido y bueno, pero de momento vamos a pensar en Promete la semana que viene y a disfrutar la victoria de hoy. Es que ricasco y enhorabuena. Vale, es que ricasco, Suri. Bueno, pues palabras de Mario, que sin duda, pues bueno, está contento, ¿no?, con esa victoria número 12. Es verdad, ¿no?, que bueno, que al final todavía quedan 3 partidos, aunque ha igualado en victorias. Es verdad que al IDK Guipúzcoa le queda un partido en Bembibre, donde puede vencer y colocarse con 13 victorias y superar en este caso a Cadiz Laseu. Habrá emoción sin duda hasta el final. Seguramente Guernica, IDK Guipúzcoa y Cadiz Laseu, los 3 equipos, van a luchar por 2 posiciones de playoff.
Veremos lo que ocurre, al igual que en la Copa de la Reina, en la primera vuelta, donde cuatro equipos lucharon por dos posiciones. Vamos a ver también una lucha muy reñida en la que IDK Gipuzkoa, pues por suerte, estará metida y luchando hasta el último momento para conseguir cotas que nos estamos acostumbrando últimamente y que agradecemos sobre todo por la lucha y la entrega que están mostrando día sí y día también. Vamos a ver ya con Xavi Larrañaga, declaraciones de Azu Muguruza. Bueno, Azu, 65-74 no ha podido ser. No, la verdad que bueno, creo que hoy nos ha pasado lo contrario al fin de semana pasado, ¿no? Creo que no hemos salido con la tensión o el juego físico que el partido requería, ¿no? Entonces nos ha costado mucho buscar nuestro juego, tener buenas sensaciones, pero bueno, pienso que el equipo se ha dado un paso en cuanto a querer ganar, en cuanto a no bajar las manos y en cuanto a querer meterse en el partido. En el último cuarto habéis estado a 5 incluso, ¿ahí qué es lo que os ha faltado? Bueno, quizá cuando llevas ya 8 minutos defendiendo al 110%, defendiendo al límite de todo, pues tus ideas en ataque se pierden un poco, ¿no? Entonces yo creo que nos ha faltado un poco claridad en el ataque y tener las cosas más claras, ¿no? Era todo más con el corazón, querer, pero quizá, bueno, eso en defensa te vale, pero en ataque no tanto. Y en al principio Alston os ha costado defenderle, en el tercer cuarto ha sido Pina, ¿no? Las que os han fallado. La defensa, quiero decir. Sí, bueno, ellas, María ha tenido la mala suerte de hacer dos faltas enseguida y yo creo que ha salido pues después del descanso con muchas ganas de demostrar lo gran jugadora que es y realmente, bueno, pues ha tenido un momento de acierto importantísimo y bueno, yo creo que eso sí que nos ha hecho mucho daño. Gracias. Vale, a vosotros. Bueno, pues palabras de Azu Muguruza. Y bueno, pues no vamos a tener más declaraciones en el día de hoy. Pensábamos coger a alguna jugadora, pero parece que están, yo no sé si han ido ya todas a vestuarios, no están por allí. Pero bueno, vamos a dejar por hoy las declaraciones. Recordemos, victoria de Guernica, se sitúa ya con 12 victorias, igualando a IDK Gipuzkoa. Es verdad que IDK Gipuzkoa jugará en breve un partido en Bembibre, en 3 semanas, y que ese partido es súper importante para seguir manteniendo esas opciones de playoff por el título, ya que el siguiente partido, el siguiente sábado a las 6 de la tarde, aquí en el José Angasca, partidazo, porque viene el líder, viene Perfumerías Avenida, viene uno de los mejores 4 equipos europeos y aquí estaremos para contároslo en directo, ¿eh? Así que a seguir con nosotros. Es que Ricasco, agur.